Tengo casi 95 años, 5 menos que Samamé. En este tiempo, casi un siglo, la vida me ha hecho reír, llorar, soñar, abrazar, reír, amar, luchar, ganar, perder, cansar, gritar, disfrutar, gritar, vivir. Soy Rafa Iriondo, tengo casi 95 años, 5 menos que Samamés, la catedral. Decir de un campo al que se quiere que es la catedral significa que algo se le quiere también a la catedral. La catedral queda bien, ¿eh? Y había aquí un caserío que se llama el caserío San Dios. Estabais entre santos, San Mamés, San Dios. No, el caserío de San Dios, que además tuvo una historia de que aparecían fantasmas. Y tenía una ermita, ¿no? Esa ermita le pusieron el nombre de San Mamés porque echaron al circo de los romanos a un niño que se llamaba Mamés, y los leones, en vez de devorarlo, pues se pusieron a sus pies. Y luego, cuando hicieron el campo, hubo un hombre que dijo: donde había una ermita, ahora hay una catedral. La catedral, porque allí se realiza un poco lo más nuclear, lo más genuino de lo que es la liturgia cristiana, y el fútbol es una liturgia laica, y allí donde se juega bien y donde el público entiende, pues merece el título de catedral. A nuestros altares en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni nos mandes mal. Venga, chico, vamos, va. Venga. Vamos, ¿es que me cojo a pasar? ¡Vamos, venga! ¡Vamos, maravilloso! Maravilloso no se parece bastante. Colosalísimo. Puede que más sea ese el juicio que ha merecido el campo de fútbol que ayer inauguró el Athletic a los millares y millares de personas que se extendieron por las graderías y paseos de aquel encantador jardín. Smith, el ingenioso arquitecto, ha sabido no solo trazar en el papel unas líneas muy lindas, muy preciosas, sino que lo ha llevado a la realidad, lo ha dado vida y con ello nos la ha aumentado a nosotros. Siendo una obra menor, como era esta, un estadio de fútbol para él era una obra menor, yo creo que no tanto le cogieron como arquitecto de prestigio, sino como arquitecto amigo de los que tenían influencia, a los directivos del fútbol, los que montaron el fútbol aquí. El 21 de agosto de 1913, a las 5:15 en punto de la tarde, el Athletic Club y el Racing de Irún disputan el partido inaugural del campo de San Mamés. El primer gol lo anota la primera gran leyenda del Athletic, Rafael Moreno, Pichichi. Era un poco la oveja negra de la familia, ¿no? Una familia influyente, él era sobrino de Telesforo Aranzadi, sobrino de Miguel de Unamuno, su padre llegó incluso a ser alcalde de Bilbao, todos sus hermanos con carreras superiores, y él era pues el que hacía las piras a los escolapios para ir a jugar al fútbol a los muelles con los marineros ingleses. Y la gente en los estadios hasta llega la agresión. En 1921, San Mamés acoge la primera y única final de Copa de su historia. Los Leones derrotan a su filial madrileño por 4-1 en el que sería el último partido en la corta vida de Pichichi. Además de sus goles, era conocido por sus juergas, sus correrías. Una de las leyendas acerca de sus juergas pues es la que está relacionada con su muerte, ¿no? Que la versión oficial siempre fue que falleció de tifus por una ingestión de ostras, pues hay también una leyenda negra que su fallecimiento fue consecuencia de su mala vida. La muerte de Pichichi, con solo 29 años, conmociona a Bilbao, que se echa a la calle en su funeral. Desde 1926, cada equipo que visita por primera vez San Mamés deposita un ramo de flores ante el busto erigido en su memoria. Recuerdo cuando tuvimos que subir a ponerle el ramo de flores al Pichichi, que yo la verdad
nos contaron así un poco rápido que tenéis que salir, claro, encima nosotros, recuerdo que claro, con tanto nervio, tanta gente, jugabas en San Mamés, no había ni tiempo, yo recuerdo, pero venga, pero vamos, yo, pero vamos, ¿dónde? Y no podíamos subir esa escalera con tanta gente, yo me acuerdo que los niños te chocaban las manos, seguridad, intentaba abrir, y yo decía, no me puedo, yo no me creía lo que estaba viviendo. Pichichi no llegó a jugar la Liga, que se funda en 1929. El primer doblete Liga-Copa lo firmó en 1930 el Athletic de los Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri, Gorostiza y Mr. Penland, el técnico inglés que seguía un peculiar ritual para festejar los títulos. Preguntaba al de al lado, ¿cuánto queda de partido? 3 minutos. Dice, ¿qué poco te queda? Le decía al bombín, porque venía el capitán del Athletic, le agarraba el bombín y lo destrozaba de un puñetazo. Eran bombines de la marca John & Stetson, que le enviaba todos los años una remesa de forma gratuita a Mr. Penland. Era prácticamente uno de los primeros patrocinios del fútbol en España. Estamos en los años 30. Chamartín o el Camp Nou no son ni tan siquiera proyectos. San Mamés es el campo hegemónico del fútbol estatal y su titular, el Athletic, no tiene rival. El campo siempre se llena y el público es tan entendido que incluso aplaude al visitante cuando lo merece, una virtud que la catedral conservaría con el paso del tiempo. La gente de Bilbao, los vascos en sí, cuando me fui del campo, después del partido o cambiado, lo que sea, siempre me aplaudieron. Y esto es un grandeza, creo yo, de un pueblo, de la gente, pues eso me cae bien. Buen ambiente y sobre todo público entendido, que también sabía valorar cuando tú hacías las cosas bien. Entonces, en mi caso, me ocurrió en ocasiones, a lo mejor, de aplaudir acciones que hacías, que dices tú, esto nunca me pasó en otro lado. Todos los momentos son especiales, es un campo que no te deja margen a que no sea nada especial, hasta, no sé, un saque de banda, ¿no? Se vive mucho. Un córner, una falta, la gente, la afición, cuando anima, cuando incluso también Silva está descontento con la actuación arbitral, se nota, se palpa y el jugador que está dentro lo vive, ¿no? Me han cambiado un par o tres de veces y la gente me ha ovacionado, me he sentido como en casa, como si estuviera jugando en el Camp Nou. Sí. Es una pasada la gente aquí, ¿eh? Te respeta, ¿no? Siempre hay la hermandad también, Cataluña, País Vasco. Sí, eso ayuda mucho. Eso ayuda, ¿no? Aquí, si uno ve un partido hace 100 años, un partido ahora, en lo esencial no hay modificación, es la expresión del orgullo de una ciudad a través de 20 o 25 generaciones distintas. A pesar de su popularidad, San Mamés es un gigante con pies de barro. El campo se ha levantado sobre el futuro ensanche de Bilbao y su licencia es provisional. En cualquier momento puede ser derribado. El Athletic busca terrenos para levantar un nuevo campo. San Mamés siempre ha sido un superviviente. Ha tenido que luchar contra todos los planes urbanísticos. Ha habido varios proyectos para sustituirlo. El más evidente es el de Torremadariaga, en el que en los años 30 el club llega a construir un terreno de juego, no llega a construir las gradas y luego ya el inicio de la guerra civil acaba por hacer olvidar el proyecto. Era abril, lunes, y yo iba al frontón. Pero llegaron los aviones. Las bombas a Guernica, a Bilbao, los alemanes, los fascistas, Franco, la guerra, el horror. Mucho tiempo de ensayos como para cantar la misa en latín, la misa que se celebró en el Sagrado Corazón de Jesús. Y luego, pues, el escenario de San Mamés lleno de niños, claro, de niños y personas mayores, pero vamos, los niños estábamos preparados para cantar y para hacer unos juegos gimnásticos en el césped. Cantamos, habíamos estado ensayando por mucho tiempo el Ator Ator Mutilechera,
y lo cantamos en euskera, claro, vascuence se decía. Y luego el otro era una canción que decía: si se va la paloma, ya volverá, que dejó los pichones a medio criar. La guerra terminó como terminó, pero eso no quita para que San Mamés jugara también su parte en la contienda. En este campo se jugó un partido de fútbol entre las selecciones de Eusko Gudarostia y la selección de ANV para recaudar dinero con el fin de comprar un avión para el ejército vasco. El partido lo presidió el lehendakari José Antonio Aguirre, jugador del Atleti una década antes. En 1941, mientras Aguirre busca ayuda en el exilio, Franco elige San Mamés como escenario del primer partido de la selección española tras la Guerra Civil, jugado contra Portugal. La elección de Bilbao no es casual. El régimen sabe que jugar en San Mamés es jugar en el epicentro emocional de los bilbaínos, en el corazón de los vascos. Pero si el dictador utilizó la catedral para sus fines, también la resistencia antifranquista. Un grupo denominado Los 50 Iguales planeó una acción insólita coincidiendo con la visita del San Lorenzo de Almagro, el mejor equipo del momento, en 1947. 50 activistas de la resistencia se propusieron, en primer lugar, volar el césped de todo San Mamés con dinamita, pero bueno, finalmente optaron por cerrar las porterías y destrozar el césped con unas azadas. El partido se llegó a jugar porque las autoridades locales en aquel momento consiguieron traer 200 camiones de arena, las porterías se llegaron a recomponer. Aquella acción quedó a medias porque esa noche hubo bastante movimiento en la tribuna de madera, en la diseñada por Smith, en la que vivía el utillero y masajista Pedro Virichinaga, dado que uno de sus hijos falleció ese día. Pedro Virichinaga. Me llamaba Perico. Trabajaba aquí de masajista. Y cuando nacimos, él había ido a un partido a San Sebastián y no sabía que íbamos a nacer ese día. Y menos dos. Y luego cuando vino, pues se encontró con que habíamos nacido dos en vez de una. Pues ahí, sobre el medio o así. Sobre esto, sobre esta boca de aquí, sobre esto sí sería. Todos nacieron aquí, debajo de en esta tribuna, la de madera que le llamábamos. Eran las ventanas para la otra parte, fíjate, había como un terraplén grande ahí detrás. Tenía hasta gallinas, mi suegra. Pero eran, pues no sé, qué casas, y a las ventanas eran, como quien dice, casi tapadas con la tierra. Y niñas aquí estábamos todo el día jugando. Todo el día. Gatos, hemos jugado con gatos, porque había cantidad de gatos. Sí. Hasta los comían. Venía gente a matarlos para comerlos. Sí. Al esconderite, ¿eh? Nos poníamos, como nosotros ya sabíamos los huecos había por ahí. Luego, ¿quién nos buscaba? Toda la tribuna estaba vacía por dentro. Allí nos metíamos, ya te digo, aquella vez, que la única vez que nos ha pegado mi padre, ¿eh? Porque no dimos fuego a la tribuna de puro milagro. Se nos ocurrió hacer con papeles, una fogata. Es la única vez que nos ha pegado. Lo demás era un bendito. Siempre he pensado que San Mamés sintetiza la esencia del Athletic, también la del pueblo vasco. El respeto a la tradición, el valor de lo propio, la conquista de lo improbable. Porque si improbable era que nuestro campo durara 100 años, también lo era que el Athletic, integrado solo por jugadores vascos, llegara a ser aplaudido y admirado en todo el mundo. Yo venía en tren desde Munguía a Bilbao todos los días, al colegio. Y en ese tren viajaba Zarra, que venía a los entrenamientos. Y en ocasiones, pues, hablaba con mis hermanos o mis primos. Y al final, pues, me pegaba un golpecito en el brazo, o me hacía una caricia, o me tocaba la cabeza,
Yo no quería ni tocarme la cabeza porque era para mí sagrado que me había tocado Zarra. Zarra era una divinidad en aquel momento, era un jugador pues que para nosotros era todo un mito, todo un ídolo, y el tener un ídolo cerca te producía una emoción impresionante. Se hablaba mucho de Zarra, pero tenía a su amigo Piru por aquí, unas veces por aquí, otras veces por ahí. Le miraba así y Zarra le hacía así, con un dedo, o aquí o aquí. Y le ponía el balón un metro delante suyo para que entrara el balón con ventaja, ¿no? Piru Gainza hizo internacionales a casi todo el equipo. Alirón, el Atleti es campeón. Empezando por Panizo, terminando por Bertol, Alirón, el Atleti es campeón. Estábamos locos con Panizo, ¿no? Cuando terminaban los partidos, le seguíamos. Hasta que nos decía, chavales, ya está bien. El mejor jugador de la posguerra. Driblaba con el cuerpo. El jugador iba por un lado y él por otro. Bilbao enloquece con su más mítica delantera. Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo, Gainza. Su sala de trofeos se llena tan rápido como San Mamés cada domingo. El campo ha quedado pequeño, pero ha arraigado ya tan hondo entre los bilbaínos que ahora son las calles circundantes las que se ajustan a su dibujo. Descartada la mudanza a Deusto, el Athletic, Atlético por imperativo legal, se decide a reconstruir el estadio ampliando su localidad más popular, La General. Veníamos a La General, ¿no? Que toda la chavalería y tal, ¿no? Era emocionante, hasta a veces traíamos algo, hasta un ladrillo para subirnos encima de él para poder ver con más facilidad, ¿no? La gente con paraguas, porque en aquellos tiempos la gente era tan pobre y tan humilde que ni siquiera tenía gabardina, de verdad, ¿eh? Pocos tenían gabardina, entonces ni había chubasquero y esas cosas. Entonces tenías que aguantar la lluvia como podías. Los días de lluvia, si alguien abría un paraguas, impedía la vista al de atrás. Y entonces, cuando se abría un paraguas, el grito unánime era ¡paraguas fuera! Y la gente tenía que aguantar el partido, si llovía, simplemente con lo que llevaba encima, pero sin paraguas, por supuesto. Había colilleros. O sea, había chavales que con una bolsita estaban pendientes del fumador para cuando tirase la colilla, para cogerla, ¿no? Y luego eso se lo entregaban a uno que lo lavaba y hacía cigarrillos y se vendían. Como y tal cosa, claro, eran tiempos difíciles, ¿no? En aquellos tiempos eran barras de hielo para las bebidas. Y claro, cuando se terminaba el partido, se marchaban, dejaban allí. Y las partíamos lo que podíamos, cachos grandes, que muchas veces no nos entraban. Y luego igual cogíamos un puro que veíamos por ahí y nos fumábamos. Un mareo de horroroso. Y luego encima que todos los lunes decía mi madre, pero qué raro, estas chiquitas, todos los lunes tienen anginas de todo el hielo que comíamos. No sé, pues sería igual. Nos peleábamos a ver a quién le tocaba moler el café, porque en mi casa hay un molinillo, pero de los antiguos, estos, una rueda grande, y había que moler pues 2 kilos de café por lo menos, porque se hacía para los visitantes y para el de casa. Y se les llevaba además una botella de coñac, no sé si lo bebían o no, pero a los visitantes se les llevaba una botella de coñac a Terry. Un carajillo, le echaban una coña para coger energía. ¿De verdad que naciste aquí al lado? Mi madre, a pocos metros donde estamos sentados, me dio a luz un 21 de enero de 1950 y desde la ventana de la habitación de mi madre se veía San Mamés, se veía el césped. En ese caserío, el Atleti daba la ropa que jugaban los jugadores a lavar. Y yo recuerdo que entraba en el caserío y algunas veces me ponía la camiseta del Atleti, gordísimas, que parecían de lona, que eran de invierno, que me ponía uno y me parecía que llevaba un camisón de rojo y blanco, pero cuando tenía 8 o 9 años. Y frente a la General emergió solemne, majestuosa, rotunda, la tribuna más impactante y coqueta de Europa, coronada por un arco de leyenda. Un arco que se mimetizó con la ciudad tanto que dejó de ser un montón de acero para transformarse en materia viva del Athletic y de Bilbao, que ya eran lo mismo.
Nosotros soldamos el arco de San Mamés. A mí la altura no me asustó nunca, pero sí, claro, que había peligro. Ahí lo más que pasamos fue el frío. Nos caían ahí unas escarchas de dos dedos. Eso eran huertas, y ahí dormían unos cuantos tíos. Cuando venían estaban blancos, tapados todos con remantes, pero había unos cuantos. Y cuando salíamos a almorzar, se habían marchado y donde habían estado quedaba verde, 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 donde estaban los tíos. Me trajo el padre a general, abajo, en las primeras filas de general. Tenía un equipazo, el Atleti. Pero lo que más me gustó de ese partido no fue el Atleti o la Real. Fue un señor que se subió al arco de San Mamés y la Policía Nacional, los grises entonces, no tenían arrestos para cogerle. No sé si llevaba una botella o una bota de vino, lo que sea, pero saludando tan campante. Era valiente. Yo ya había andado antes de aquel, pero aquel fue valiente también, sí. Y al final, después del segundo tiempo, el tío bajó y ahí le detuvieron. Cuando entrabas por el Nécuri y veías la luz del arco de San Mamés, la luz de San Mamés, eso siempre me ha parecido una cosa mágica. Por Bilbao al final es un bocho, es un agujero. Claro. Si te elevas un poco esa sensación de que de ahí se eleva algo diferente a lo que es meramente claro, el fútbol. Un centro, ¿no?, emocional de la ciudad. Para mí era como ir al centro del mundo, a Nueva York. Era una especie de referencia mítica. Pero ya veías Bilbao a lo lejos y veías lo más importante de Bilbao. Este arco también es de una belleza extraordinaria, es una obra de ingeniería maravillosa. Significa lo que puede hacer Bilbao, ¿no? Cuando las cosas se necesitan hacer. Parece que es creativa, elegante, como debe ser el Athletic. Yo vivía en el número 5 de Luis Briñas, éramos vecinos de San Mamés, en una sexta planta y con derecho a ver el espectáculo del Athletic de los años 40 y 50. Magnífico. Hasta 28 personas ha habido viendo algunos partidos y un día mi abuelo tuvo una idea que luego resultó genial. Aquí tienes este cerdito, era un cerdito sonrosado con su apertura y dice, tú te pones en la puerta y cuando la gente llegue a entrar en el piso les presentas el cerdito. La recaudación en el partido del Manchester, histórico partido, fue de 4 pesetas con 75 céntimos. Nos tocó la Copa Europa, los peores equipos son nosotros. Primero Oporto, jugamos allí, le ganamos 0-2. Vinieron aquí, nos estaban ganando 2-1, joder, qué equipazo. Nos estaban dando un meneo y una genialidad de Piru Gainza, se tiró ahí, penalti, pum, y le ganamos 3-2. Luego nos toca Hombet, el equipo titular de Hungría. El que momentos antes habían ganado en Inglaterra 6-2 o así, en Wembley. Joder, pero qué manera de jugar. Y estuvimos ganando 3-0. Y dos jugadas de Puskas, Indecuti, el delantero centro, 3-2 terminó el partido. Después de que le pusisteis mirando por ahí al Hombet, viene el Manchester United. Y nos toca encima el Manchester, el mejor equipo. Fue un acontecimiento, había que salir muy pronto del trabajo, comer a toda velocidad, una riada de gente. Empieza a caer la nieve, el campo era como una bruma, toda aquella oscuridad. Bajo una copiosa nevada, el árbitro alemán Herdus sale al blanqueado césped de San Mamés, precediendo a los campeones de Inglaterra y de España, Manchester United y Atlético de Bilbao. El señor Elola y el presidente del club vasco presencian el encuentro, valedero para el campeonato de Europa. Gainza ha ofrecido flores al capitán de los británicos y el público aplaude calurosamente. ¿Qué ambiente había? No había entradas. El equipo inglés. Era un terrible juego, una cosa por las calles, venga a nevar y venga a nevar. Y yo decía, joder, pues yo creo que suspenderán. No sé qué árbitro era, pues mandó pintar en rojo y balón rojo. Se está cuajando, señores, el primer tanto de la tarde que el propio interior izquierda Uribe coloca con la derecha para equivocar al portero Guta al minuto y medio de juego. Qué partidazo, los dos equipos a muerte. Estuvimos ganando 3-0, luego 3-2.
Reinfa saca un córner con su peculiar estilo. Marcaida toca de cabeza y Merodio remata imparablemente. 4-2. 5-2. Y en el último minuto me metió el tercero. Pero es un partido que yo jamás en la vida había visto tan bueno. Y recuerdo el titular de, creo que era la Gaceta del Norte, que titulaba: sensacional choque de dos campeones lanzados a un brioso fútbol de ataque. Mi padre, siendo socio del Athletic de Bilbao, pues vinieron a ese partido de Eibar a Bilbao, y a la vuelta, después de todo nevado, con unas dificultades, lo que impone la meteorología, pero tuvieron la mala suerte de que en Areitio pusieron un tronco que pensaban ellos que sería el temporal, el tiempo, y resulta que le sacaron y le vaciaron los bolsillos. No es que le robasen mucho, porque no había mucho para dar. Cuando ya fuimos allí, fíjate qué miedo tenían los tíos de nosotros, que en vez del campo, el de ellos, nos pasaron el partido a Manchester City, el de al lado, con barro, agua, bueno, aquello que era. Ahí, y no ganaron bien. Ganaron bien porque me lesionó a mí la rodilla. Como no había cambio, tenías que jugar. Me encantaba Edwards. Yo estaba en Londres, fui a Inglaterra, estuve un año en Londres. E iba a ir a ver un sábado por la tarde un Arsenal-Manchester United. Pero el niño que yo cuidaba se puso enfermo y no pude ir. Y dije, va, no me importa, ya les volveré a ver. Nunca más les vi, porque aquella semana fue el accidente de Múnich, cuando murió medio Manchester. En San Mamés no ha habido solo fútbol, también ha habido ciclismo, porque ha habido años que se ha terminado la Vuelta a España con un velódromo que montaban en la Vuelta a España los de la organización. Cuando entraban en el campo era un orgullo que se armaba, que era terrible. Segú entra destacado en el estadio de San Mamés después de haber hecho una etapa completísima, acaparando todos los triunfos que en ella se ofrecieron a los corredores. Esta victoria de Segú está valorada por la calidad de sus competidores y las adversas condiciones meteorológicas a las que hubo de sobreponerse. Aita no tenía opciones de ganar la vuelta, finalizó noveno, pero sí tenía opciones de ganar la etapa. En la escapada colaboró con Don Mulder todo lo que pudo. Entró primero en el velódromo cuando entraron en San Mamés, pero al final, a falta de 5 metros, de Mulder redisputó el sprint. Aita se cayó. Bueno, fue una pena, porque aquí estaban mi hermana, que era pequeñita, mi ama, mucha familia, el público absolutamente loco, pero no pudo ser. Una vez leí una definición del Atleti que me gustó. Cuando todos querían ser Goliat, nosotros elegimos ser David. Me llegó muy dentro y pensé, si somos David, ¿cuál es nuestra onda? Y lo vi claro, San Mamés. San Mamés es nuestra onda, la fuente de nuestra inspiración, el cofre de nuestro tesoro. Quizás y me siento más orgulloso de una temporada, creo que en el 70, con Ronnie Allen, que es que nos hicieron solo 3 goles en toda la temporada en San Mamés. O sea, nos ganasteis vosotros la Liga. Sí, pero perdimos 2-0 aquel partido un mes antes de terminar la Liga. Pero perdimos. Exactamente. El balón va a Sáez, el cual templa sobre Arieta, que cabecea. Gol. 1-0 a favor del Atlético de Bilbao. Después fuimos a San Sebastián. Allí fue le expulsaron a Arieta y a Chechu Rojo. No pudimos contar con ellos. De los 3 partidos fuera, teníamos ese, con sacar un punto. Quedábamos campeones. Sí. Y no lo sacamos. Ronnie Allen y el Atleti de Bilbao era un equipazo. Y Fidel Uriarte, que rematando de cabeza, con la altura que tenía, no he visto rematar de cabeza como él.
Fue en 1970. El Madrid, para mí, es el partido del año. Fui con mi padre, como siempre, y nos encontramos con un amigo de él. Este hombre no tenía entrada. Y me dijo, te compro tu entrada. Y le dije, no, no, yo no te voy a vender mi entrada. Y me dice, ¿y si te doy 5.000 pesetas? Y pensé, claro, 5.000 pesetas era un capitalazo. Y pensé, pues no, tampoco. Y metió Zubiaga 3 goles. Fue un partidazo. Fíjate qué equipo tenía el Madrid. Juan Mancio, Zoco, Velázquez, bueno, fantástico, ¿no? Un equipazo. Y en 3-0 le hicieron un penalti al Madrid, que por supuesto el árbitro pitó rápidamente, y se dispuso a Mancio a chutarlo. Y falló. Bueno, te puedes imaginar, el campo se venía abajo, ¿no? Y luego metimos 2 goles más. Bueno, fue un 5-0 redondo, ¿no? Hicimos una temporada fabulosa. Ya te digo que en casa no nos metieron más que 3 goles en toda la liga. Un récord. Y entonces estaba Iríbar en su punto álgido, paraba todo lo que le llegaba y la verdad es que disfrutamos mucho aquella temporada, salvo al final, que no pudimos conseguirlo. El remate final lo dejasteis a nosotros. Exactamente. Pero San Mamés no nos traicionó, porque en San Mamés hicimos lo que había que hacer. Ya hemos coincidido. Sí, ¿verdad? Sí, hemos coincidido en varios partidos, pero no me acuerdo de todos. Viniste aquí a jugar con el Córdoba. Y otro año con el Castellón, 2 años. Con el Castellón, y después todos los demás con el... Luego ya con el Real Madrid, ¿Y alguna vez nos ganasteis aquí en San Mamés? No, perdimos contra el Córdoba, como tú sabes, 5-0, y fue un... Sí, vamos, un repaso, sí, nos dieron... Yo me acuerdo que solo era de centro de Chechu... Remate de Uriarte, centro por el otro lado, bueno, un repaso. ¿Metiste algún gol cuando jugaste aquí? Creo que fue una falta diagonal, un poquito alejada del área, un centro arriba. Creo que me marcaba Larrauri, mítico defensa también del Atleti, y de cabeza marqué de cabeza el 1-1. ¿Algún recuerdo malo de San Mamés, aparte de, cuando te echaron de...? Recuerdo malo que le agredí a Johan Cruyff. Entonces... Pero fue un puñetazo a los Ruiz Mateo. No, fue una caricia. El míster y Ángel Iríbar me llamaron la atención, además bien, la atención bien llamada, porque mi comportamiento no fue correcto, y además Ángel Iríbar me solicitó el que fuera a pedir perdón a Johan Cruyff, y así lo hice. Yo tenía 24 años, era un crío, salí de la caseta y me fui a la caseta del visitante y toqué la puerta. Hombre, Ángel, ¿qué viene? Le digo, pues le vengo a pedir perdón a Johan Cruyff lo que le he hecho. Pero de una cosa negativa, de un hecho que a lo mejor no es muy edificante, pero lo hiciste... ¿O lo resolviste de la manera mejor y fue una experiencia para ti? Sí, bueno. Después fui a Barcelona también y pedí perdón. Y lo voy a ver, que metí uno que estaba en el suelo y dije, ¿qué pasa aquí? Pero nosotros después de este momento, ostras, nos hemos visto ya 100 veces, enseguida ha dicho, no sé qué me pasaba, perdone, pero... Yo me acuerdo que con Ángel, cuando entra, dice, joder, no sé qué me ha pasado, porque fue una cosa, porque era un jugador que nunca había hecho nada de eso, ni lo volvió a hacer, ¿no? Sí. Porque era una situación ahí. Entonces, él tampoco se explica lo que sucedió. Estabas ahí, lo que dices tú, la tensión del partido, ¡pomba! Cuando yo venía a Barcelona, pedí perdón, y bueno, ya está olvidado todo. Seguimos, así debe ser. De todas las batallas que libramos en San Mamés, siempre recordaré una especialmente. La final de la Copa de la UEFA de 1977 contra la Juventus de Turín. Fue el partido de nuestras vidas. Aunque perdimos, ganamos. Nos ganamos el respeto de toda Europa. Y yo, por mi parte, gané también un amigo para toda la vida.
no sé, será difícil que lo valores así, pero para nosotros... No, è stata molto importante anche per nosotros, per me, per la Juventus, perché la Juventus, grande squadra in Italia, una delle migliori in Italia, però non aveva vinto nessuna coppa in campo internazionale, mentre Milan, Inter, che magari in Italia erano meno quotate, in campo internazionale avevano già vinto molto. Il momento fuori dallo stadio era un po' così strano per questioni politiche, però in campo il pubblico è stato correttissimo, molto gentile con mia moglie, con tutti gli italiani, però molto caloroso. Había dos cosas en las tardes de fútbol de San Mamés. Una, el equipo, el fútbol y evidentemente querer ganar, pero la otra era casi tan importante como la primera, que era que ese equipo representaba a un país, eran jugadores todos vascos y había un sentimiento Atleti por el fútbol y por el equipo, pero el otro sentimiento era el sentimiento de nación. El entrenador, el Joldo Aguirre, pensaba, bueno, que no podemos atacar de una manera desordenada porque el gol nos perjudica mucho, ¿no? Pero Bétega nos marcó pronto. Cuando conseguimos empatar 1-1 ya nos animamos mucho. Y bueno, conseguimos el 2-1 ya y el final fue, francamente, yo era un mero espectador. Estuvimos presionando a la Juve los 15 últimos minutos, no salían del área, con remates, si no mal recuerdo, de Carlos, de Amorortu, etc. En Bilbao se recuerda mucho al árbitro, a Linemayer, el austríaco que arbitró ese partido. No, yo no la tengo tanto clara, ma non la voglio neanche tenere chiara. Però io onestamente credo che non ci sia stato, che sia stato l'arbitro straordinario. Ecco, no. Quindi, En San Mamés descubrí lo que era el fútbol europeo, porque no, jugaban el Alavés, un fútbol de cabotaje, segunda división. Ahí nos conocimos, eso es. Sí, bendito, no te los conocimos. Y aquí empecé a venir a ver partidos de Copa de la UEFA. Se comía bien en San Mamés, unos bocadillos así, por ahí alguien te invitaba a comer algo en una cazuela. En ningún sitio había bocadillos como los de San Mamés. De hecho, he ido a muchos campos fuera y no he visto el nivel de comida que hay aquí en ninguna parte. Lomo con pimientos, tortilla, jamón, de todo, pues el mejor lugar era aquí. Y además ese sabor de abrir ese bocadillo. Y los dichos, de a ver si comemos el bocadillo tranquilo, de a ver si llegamos hasta el bocadillo, de a ver si no me aburre y me como el bocadillo antes. Me impresionó mucho aquella primera visión. Venía a verlo de pie. Claro. Y bueno, era un espectador de miércoles, ¿no? No todos, porque no siempre podía. Había que cruzar Urquiola, todo era un poquito más difícil, era más difícil que sí, ahora. Sí, sí. Pero me impresionó muchísimo. Ostras, ves un campo diferente al resto. Había jugado muchos partidos ya ganando 3 Copas de Europa, pero este era diferente. Era sí, totalmente diferente. La partita è stata un inferno per me, col pubblico che gridava dietro, palloni che giravano dappertutto, veramente è stato il momento più caldo nella mia carriera. Il finale del partito, la Juventus e Turin vincitora. Anche l'Atletico, pur nella disperazione, si comportò molto sportivamente, quindi ci scambiamo tutte le maglie, giriamo tutto il campo. Per me fu un onore che dieras la vuelta del campo con mi camiseta. Mi quedé sentato nel campo e repasando un poco lo que fue el partido, sí. Y oyendo a la gente, parecía que habíamos ganado y no era así, ¿no? Entonces el reconocimiento de la gente en ese aspecto de apoyar, sí. Y eso para mí, interiormente, me transmitió muchas cosas, ¿no? Es lo que dices tú, nos ha ocurrido a nosotros, al final del 74, contra los alemanes. ¿Cómo es posible que perdamos esto? ¿Cómo, sí, es esto? ¿Cómo es esto? ¿Te piensas? Y después viene la reacción de todo el mundo entero, creo. Parece que hemos ganado.
pienso que lo mejor que nos podía pasar era perder esto, porque nos ha dado la gloria en el mundo entero, porque todo el mundo estaba triste que hemos perdido. Fíjate, estamos comentando algo de hace casi 40 años. Ostras, el campo tiene más memoria que todos nosotros juntos. Para mí la mayor virtud del Atleti es que crea una sensación de comunidad, ¿no? Es la unión que crea entre las personas, además personas de diferentes ideologías, ¿no? Y esa sensación de unión, de comunidad, yo creo que lo crea sobre todo el campo, ¿no? Porque la gente está muy unida, está muy encima de los jugadores, parece que les puedes tocar, ¿no? Y la cercanía del público, la lealtad del público hacia los futbolistas, ese ambiente, se ganara o se perdiera, de fidelidad al equipo. Sí. Ambiente de fútbol. Sí, ambiente de fútbol total, total, sí. Total. La verdad que entras aquí y es como un símbolo del fútbol, ¿no? Yo, como muchos chavales de provincia, de Salamanca, pues la gran afición al fútbol, pues muchos de mis amigos éramos todos del Athletic Bilbao. Teníamos pues una admiración, un sentimiento, no sé, para la pureza de lo que era el Atleti. Al paso de los años, de esa liturgia un poco de San Mamés, no se ha perdido el querer venir a jugar a Bilbao. Yo creo que es de los sitios que al jugador de fútbol, al profesional, le gusta venir a jugar. La gente hoy día, porque pagan, dice, no, son profesionales. No, son emociones. Sí. Todos son emociones. Emociones y sentimientos, sí. Es un sentido por dentro que tenía todo un pueblo. Un sentir. Todo un pueblo. San Mamés no permanece ajeno a la convulsión social, cultural y política que caracterizó a los últimos años de la década de los 70. El Valle Euskarari, macrofiesta cultural en favor de la lengua vasca, coincide en el tiempo con el regreso oficial de la Ikurriña a la catedral de la mano de Beti Duñabeitia, en los prolegómenos de un Athletic Aston Villa. Con el multitudinario recibimiento al Lendakari Leizaola, tras 4 décadas de destierro, y con la disputa del histórico partido que enfrentó a las selecciones de Euskadi e Irlanda, el primer choque que jugaba el combinado vasco tras el exilio, ocurrió el 16 de agosto de 1979, en plena Astena Gusia. La Semana Grande hasta esas fechas había sido muy tradicional, muy franquista, vamos a llamarle. Había toros y había barracas, pero no había nada más. No había participación ciudadana, no había las choznas ni las comparsas. Fue una mezcla de reivindicación de unas fiestas diferentes, más participativas, con reivindicación de la selección. Entonces, como eran fiestas, hubo una calejira. Bueno, fue impresionante. Yo me acuerdo de San Mamés a tope, bueno, políticamente, Euskadi, tal, Madrid, ¿no? Toda la historia aquella que nosotros hemos vivido. Y que quizás eso también nos ha hecho unirnos más, ¿no? Un poco los dos clubs, ¿no? Aquellos partidos queríamos jugar todos y aquel partido encima salió redondo. Primer partido, 4-1 de Irlanda. ¿Qué puedes esperar más, ¿no? No, fantástico. Recientemente he visto una foto que es, creo yo, la primera vez que pisé San Mamés poniendo el homenaje al Chopu. Porque entonces era alevín y entre los alevines le hicimos un homenaje. Recuerdo que vino con barba, nos saludó antes del partido, estuvimos en los vestuarios. Todos sabemos que los niños pretenden sentirse protegidos y siempre que Antonio de Rojo leía la alineación del Athletic, Iribar, Sáez, Echeverría, Aranguren, yo me sentía como protegido. A mí me da una tranquilidad enorme. Pensaba que nunca me iba a pasar nada y al Atleti tampoco. Bueno, yo estaba pendiente de que Iribar hiciera una estirada. A mí lo que me gustaba de Iribar era que volara, ¿no? Y que volara lo más alto posible. Representaba los valores que el Atleti y los vascos y las vascas tenemos en todos los sitios: el compromiso, la honradez, la fuerza, la seguridad. Tampoco creerte más que nadie ni ser muy cercano, que yo creo que es lo que siempre un jugador de Atleti nunca tenía que perder, ¿no? Iribar pues refleja mejor que nadie pues esos valores, ¿no? Que para mí son, a mí me emocionan y me parecen importantes. Se fue la vieja general, se retira el legendario Iribar y queda Mustio San Mamés, huérfano, melancólico. Necesita hacer algo la vieja catedral, renovarse o morir.
Renovarse es el sino de San Mamés, un superviviente que década tras década renace de sus cenizas. No se había enfrentado nunca a un club, siempre a selecciones. Sí, claro. Y aquello pues, fue en San Mamés, ¿no? Estaba, por ejemplo, Andoni Zubizarreta, sí, el portero, bien, que luego sí. Fue al Barça, sí. Contigo, ¿no? Sí. Inglaterra aceptó jugar un homenaje a Chechu porque, bueno, como jugaba aquí el Mundial, era su sede, y quería también ganarse al público y tal. Y en ese partido, antes de salir al campo, Iribar me dijo, oye, hoy no nos jugamos nada, es un partido sin puntos y sin nada, o sea que... Juega, disfruta, es Inglaterra, juega un partido maravilloso. Un partido fantástico, empatamos a uno, pero yo siempre me acuerdo que Kiga me marcó un gol tirándome la falta en mi palo. Y a mí lo único que me acuerdo, sí, yo jugué un partido que fue decisivo, no, y es pero verdad. Lo recuerdas como un gran partido tuyo, sí, ¿no? Sí, gran partido. Ahí cambió, la percepción de la gente de San Mamés cambió totalmente. Fue la sensación de que efectivamente, ostras, este es un muy buen portero. Tenía 20 años, ¿eh? Y recuerdo pues todas esas cosas que se te quedan ahí grabados de la gente, todo el campo lleno con sí, eso. Sí, pues... sí. Pero no solo a ti, ¿eh? Eso recuerda a todo el mundo. ¿Eh? Todo el mundo que ha estado en el campo se recuerda a esto. El 16 de junio de 1982, bajo un sol de justicia, Inglaterra y Francia juegan el primero de los tres partidos del Mundial 82 que acogió San Mamés. Brian Robson, a los 27 segundos, anotó el que entonces era el segundo gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo. El partido lo ganó Inglaterra por 3-1. Se vivió una gran fiesta en las gradas, pobladas por miles de hinchas ingleses y franceses. Pero también se mascó la tragedia en el fondo sur de la catedral. Por suerte, una valla cedió, y al hacerlo es muy probable que librara a San Mamés de vivir un drama que solo 3 años más tarde el mundo entero contemplaría, horrorizado, en el estadio de Heysel. Aquellos eran años duros. Bilbao, Vizcaya y Euskadi necesitaban reír. Necesitaban una gota de felicidad en aquel océano de crisis, paro, desgracias y muertes. Teníamos que hacer algo. Y lo hicimos. Primero la Real y luego nosotros. Ganamos una liga en Las Palmas. Pero no bastaba. Queríamos ganar otra para callar a los que decían que la habíamos ganado de chiripa. Y sobre todo, queríamos ganarla en nuestra casa, en San Mamés. El ambiente que había en el campo era espectacular. Eso ya se te ponía la carne de gallina verlo, aunque jugases en la Real. Yo creo que fue un partido muy tenso, con toda la presión que hay durante la semana, el público. En esa situación, la verdad es que no estás ni a un, pues estás a un porcentaje de rendimiento muy bajo. Nos pesaban las piernas. El balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi, en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol! En la segunda parte se produce una jugada que hubiese pasado a la historia del YouTube, hubiese sido trending topic, como se dice hoy en día, centra Chiquiveristán y Peyu Uralde, que pasaba por allí, le pega la pelota a la cabeza, y la pelota pasa entre el palo y mi brazo, me pega y se queda justo detrás de la raya, parada, y en línea, corre hacia la línea y mira. Entonces,
claro, yo veo la pelota dentro, veo la línea que se queda parado y que no sale hacia el centro del campo, entonces, con espíritu deportivo total, saco la pelota al área y saco de puerta. Y el árbitro, en línea hay un segundo en que duda, me mira, mira al árbitro, me mira. Pues hubo un momento como, joder, Zubiz sacó el balón y parecía como que iba así. Merino González, que era el árbitro, se fue hasta en línea. Yo no sé a qué, porque no podía haber fuera de juego, no había nadie regular. Yo creo que nadie quería. Y se fue hasta, no quería ni Merino, quería dar el gol. Pues tú pretendías sacar de puerta. Sí, claro. Pues el árbitro no había dado gol, el juego seguía, no iba a estar esperando a ver si pitaba o no pitaba. Silencio absoluto en San Mamés. Yo recuerdo esos, no sé si fueron 2 segundos, 3 segundos, pero de un silencio absoluto, de Pello Uralde mirando. Nunca un linier fue tan mirado. Sí, ¿no? Pello mirando como diciendo, ¿qué ha pasado? Siempre he dicho que la única persona que cantó ese gol fue mi madre. Cuando vio que lo cantó. Amor de madre, porque lo demás. La gente quiso negar aquel gol. Y había esa sensación de incredulidad de que podíamos perder la Liga en San Mamés y frente a la Real. Teníamos que seguir y había una impotencia. Nosotros estábamos atenazados por los nervios, la impotencia. San Mamés rugiendo, San Mamés apretando. Estábamos muertos. Gorriz, Gajate, Andoni Goico y yo. Les pasa a ellos y lo cojo yo el último y es un remate cruzado, un palo contrario. Y bueno, eso ya. Mis padres vivían aquí todavía en Bilbao, yo venía mucho a verlos y claro, me ponían en la delegación de gobierno, me ponían un coche negro que era un Dodge Dart de aquellos que quedaban de la época franquista y estaban aquí en el Parque Móvil y como no había otra cosa, pues nos daban eso. Recuerdo salir de San Mamés con todo el mundo feliz, celebrando la Liga y tal, y yo metido en el Dodge Dart negro, ahí por detrás de la tribuna sur, la gente miraba a ver quién irá ahí dentro. Salgo fuera, no había nadie. No hubo nadie que hizo recuento y se fueron en plena euforia, se fueron y se dejaron. Todos festejando, tranquilo. Iban cruzando por la Gran Vía, tal, no sé qué. No, fue impresionante Bilbao, toda la Gran Vía tomada y la gente con el autobús. Yo de eso no viví nada. Yo estoy a punto de ser el tramposo que sacó el balón de la portería de un gol que era gol. Pero bueno, viviste Gavarra y viviste todo. Sí. En una ría de un color marrón-naranja, que ahora sería impensable que pudiese tener. Y en medio de aquellos grandes astilleros y tal, aquella Gavarra me parecía como una cosa mágica. A Maradona. Hay gente que dice, hombre, pues le lesionaste, lo mataste. No, no, yo no maté a Maradona, ni mucho menos. Estuvo 3 meses lesionado. Amenazas, anónimos, muchísimas cosas y lo pasé francamente mal. Maradona en aquel momento también era uno de los mejores futbolistas del mundo. Y tuve yo una ayuda tremenda del Atleti, de la afición. El partido del Spondan, un partido de Copa Europa, lo que hoy sería Champions, que venimos ahí de jugar, perdemos 2-0 y empieza el partido, meto yo el primer gol de cabeza, al final terminamos ganando 4-0. Después de esa entrada, después de ese castigo, llega Goico y tiene, bueno, pues con esa fuerza y esa garra y esa,
pues de meter ese gol. Entonces yo creo que era como sacar esa adrenalina del momento, lo que suponía, ¿no?, en ese momento, que era algo más, ¿eh? Y el público además lo entendió así, o sea, porque aquello fue una celebración yo creo que una de las más importantes que ha habido en San Mamés. El 4 de octubre del 92, la Catedral recibe a Maradona por segunda vez. Pues hay que pensar en el poder de transformación que tiene esta Catedral, que consiguió que lo que era el mayor villano para mí entonces se convirtiera ese día en alguien admirado, ¿no? Recuerdo el partido cuando Maradona sale hacia los vestuarios, porque lo sustituyen, sale victorioso con un 0-1, y al final la épica de la Catedral consigue darle la vuelta incluso en ese día, ¿no? La sucesión del equipo campeón no resulta sencilla. Al primer cierre en la historia de San Mamés, como consecuencia de unos graves incidentes durante un Athletic Barcelona de Copa, le seguirían una iniciativa curiosa, como el Euskadi-Cataluña de rugby, disputado en 1989, o la victoria ante el imbatible Milan de Capello, Baresi y compañía. A lo largo de toda la década de los 90, el Athletic alterna luces y sombras. El fascinante rombo del técnico alemán, Jupp Heynckes, o noches mágicas, como la del Newcastle y el inolvidable gol de Ziganda, comparten espacio y tiempo en el recuerdo con más de un flirteo con el descenso o con la mayor goleada jamás encajada por el Athletic en San Mamés, un 0-6. Se lo endosó en 1991 el Dream Team de Johan Cruyff, que siguió aquel partido desde el hospital. Justo antes de este partido me operaron de bypass. Estaba operado, estaba medio atentado, sí, así, el día siguiente. Bienvenido Cristo Stoikov, que quería hablar 2 minutos conmigo. Y yo he dicho, no, pero está mal. No. Yo tengo que hablar con él. Sabes cómo es. ¿Cómo, no? Es, sí. Como convencido. Y me dice, este domingo hay un partido importante contra el Bilbao. Tú no te preocupes. Cristo, arregla el partido. El partido lo va a arreglar el Cristo. Como te digo yo. Vete a dormir y recupérate. Adiós. Y se ha ido. Ha marcado 4 goles y ha arreglado partido. Son años de zozobra en lo deportivo, pero también de esplendor urbanístico. El Palacio Euskalduna, el Museo Guggenheim. Listo, dana está. ¿Emoteko prest dago dena? Bai, aurrera va. El metro. Animado por esta fiebre arquitectónica, el Athletic contempla, por primera vez en medio siglo, la posibilidad de moverse de San Mamés. El campo de San Mamés se estaba quedando, si no obsoleto, sí bastante anticuado ya para las necesidades del fútbol que preveíamos para el futuro, ¿verdad? Y entonces intentamos buscar un nuevo emplazamiento por la apertura que estaba teniendo Bilbao en Abando Ibarra con los proyectos de Euskalduna y el Guggenheim, y pensamos en unos arquitectos de primera fila como eran Foster y Calatrava para que lideraran aquel proyecto, ¿no? Después se decidió hacer aquí y me parece que el sitio también es espléndido, por lo tanto no tengo nada que decir. San Mamés, la catedral, podrá acoger los actos del centenario de su inquilino, el Athletic. Con el objetivo de revitalizar al equipo y a la afición en tan señalada efeméride, José María Arrate contrata a un técnico explosivo, volcánico, diferente. Ganarle al Barça esa noche ahí, en el primer año, me digo yo, el año que viene va a ser el año del centenario. Y en ese año del centenario le tenemos que traer algo a la afición. Pues nos vimos al final de temporada con opciones de pelear por ese subcampeonato y bueno, pues tuvimos el último partido aquí con el Zaragoza, con un ambiente que fue una locura, en Bilbao y también un partido muy tenso, muy duro, se consiguió ganar también 1-0, una jugada también un poco trabada en el área, hay un tiro, yo voy al rechace,
tiro y pega en el larguero, nos caemos ahí tres o cuatro juntos, el portero que no se puede levantar. ¿Pero no se puede levantar o no? Verdad es que yo... Yo me acuerdo de esa imagen, eso lo he visto yo. Yo no, conscientemente no, no, no yo lo que intento es levantarme yo, o sea. ¿Sacaste una icurriña o algo? O sea, aquello fue ya el éxtasis tuyo. Tenía ganas de hacer algo. Cogí una bandera que era la icurriña, ¿sí?, y empecé a dar algunos pases y todo el público, ole, ole. Después, alguna gente me dijeron, tú sabes que esa noche tú tenías la icurriña y la icurriña para nosotros es algo que, claro, que vale, que tiene mucho es valor. Algo del pueblo. Te lo perdonamos porque no lo hiciste con no, unas cosas de claro, pensar, claro. Porque tú tienes ganas de hacer sentir que una filosofía como la del Atleti, 100 años, consiguiera llegar a segundo de la liga y llegar a la Liga Campeones en una liga muy competitiva. Hombre. Tuve la posibilidad de ser capitán con Aldair y de jugar contra Brasil, bueno, una experiencia inolvidable. La verdad es que inolvidable porque había un ambientazo con el regusto además de haber vivido una temporada exitosa y que tenemos que cerrar la temporada que jugar contra Brasil. Y bueno, es una de las fotos que al final a todos nos gusta contar algunas batallitas, ¿no? No, pero está bien, joder, pero está bien. Quanto è cara. Ya pasó por el viejo San Mamés. Pues lo mejor que puede pasar, el Athletic, por supuesto, Pavarotti y los Rolling Stones, AC/DC y Bruce Springsteen. Voy a hacerme un reportaje camino de donde debuté. Pues es el campo donde me vio nacer, futbolísticamente hablando, que tengo mucho cariño encima de haber conseguido la quinta liga. En esa portería de ahí fue donde debuté, que jugué mis primeros 45 minutos. Un abrazo fuerte. Me acuerdo haber pasado por al lado de San Mamés y mi padre decir, mira, ahí está el campo de San Mamés, y yo mirarlo y decir, digo, pues ¿por qué no algún día puedes jugar ahí, ¿no? Está claro que son sueños que tienes de pequeño cuando tienes 9 años, 10 años, pero al final pues se cumplió y la verdad es que siempre mi vida un poco ligada a San Mamés. Entonces yo tuve suerte, ¿no?, de debutar aquí también. Yo creo que sí. Tienes un honor, ¿no?, el debutar en San Mamés. Yo creo que es donde todo el mundo quiere jugar. La verdad es que todo el mundo que viene aquí después pues sale encantado, ¿no?, del campo, del ambiente, de... Yo me acuerdo del ambiente, me acuerdo todo, me acuerdo... O sea, me acuerdo hasta como si fuese ayer cuando estaba colocando la barrera, cuando... Tú imagínate para mí ponerme ahí en la portería y decir, me va a tirar la falta Julen Guerrero. Digo, pues venga, a ver qué hago. San Mamés lo es casi todo para mí. Mi segunda casa. A veces la primera. Aquí me hice futbolista. Aquí me hice persona. Aquí conocí a Gran Zarra. Aquí fuimos campeones. Los mejores en el mejor campo. Las mujeres estábamos designadas como abonadas, con las mismas obligaciones y los derechos, pues no, porque no se podía tener el voto o voz o lo que fuese, y claro, la categoría de abonada, y tampoco tenías número de inscripción. Había menos, no venían tantas, no. No. Sí, nosotros éramos varias amigas que veníamos. Cuando se hizo la tribuna, esa tribuna nueva, éramos 5 y solo quedo yo. No era un momento deportivo bueno para el club. Probablemente por eso llegué a ser presidenta, ¿no? Porque ya sabes que normalmente a las mujeres no suelen dejar las cosas más complicadas. Si le hubiera ido el Atleti bien, probablemente igual no hubiera llegado a ocupar ese puesto, ¿no?
La verdad es que fue un día muy especial porque era el primer partido femenino en San Mamés y no nos esperábamos tanta gente en primer día. Bueno, ni nosotras. Y nosotras menos. Según salimos, no nos atrevimos a mirar hacia atrás. Y nos dimos cuenta de eso, o sea, al hacer la primera carrera continua hacia ahí y luego dar la vuelta. Entonces dijimos, ostras, ¿qué es lo que hay ahí? Claro, cuando te das la vuelta, ves toda la gente, pues ya... bueno, ya ahí ya te empiezas a decir, madre, lo que hemos metido aquí, y te das cuenta realmente más de la importancia que tenía que el partido. Había tres veces los habitantes o cuatro que había en el pueblo. Y claro, había muchas jugadoras que nunca habían salido de allí, entonces miraban a la grada, había alguna que no estaba en el partido, porque lo que estaba viviendo... que sacabais un córner o algo, que empezaban a gritar y yo decía, por favor, que termine esto ya. Yo creía que los minutos no pasaban, la verdad que estaban muy fuertes. Todo el mundo decía, pues a ver quién mete el gol y tal, y bueno, la verdad es que tuve la gran suerte de ser yo, pero también pues esos minutos de gloria me duraron un poco porque al de 10 o 15 minutos me rompí la rodilla izquierda por bastantes sitios y, sí, claro que... y toda la emoción de ese día pues en ese momento se me vino abajo. Dije, jo, no seré haciendo el ridículo, no, igual será que no tengo nada. Y él decía, no. No, sí. Aquí esto... No, tú y luego cuando me fui a duchar, pues la rodilla se me movía para los dos lados. Entonces ya. ¿Y no volviste a salir ya una vez? Luego sí, cuando estuvimos en el centro campo y aplaudiendo a la gente, pues sí, estuve aplaudiendo y con las lágrimas cayendo a la vez. No es presión, es directamente miedo. Sí, sí, o sea, tienes miedo a lo que... Es el terror de bajar de categoría, eso sí. Sí, sí, sí. Situación dramática. Y sí, sí. No duermes, quieres que llegue el partido, a medida que se va acercando el partido, luego no quieres que llegue, o sea, es una sensación horrible. Horrible. Terrorífica. Lo mismo que tienes ese plus en una final. Con la gente que te arropa, tienes ese plus de responsabilidad representando a un club que jamás ha jugado en segunda división. Siempre ha estado en primera. Entonces, claro, imagínate esa presión. En Madrid, los tres, sí. Los tres históricos. Sí, no te lo aconsejo. No, seguro. No te lo aconsejo. Molina paraba todo. O sea, yo nunca le he visto a Molina parar como paró que el partido. Yo no podía dar crédito, decía, pero bueno, ¿este qué le pasa? De repente... Cada vez que oigo hablar de Molina o que sale Molina en algún comentario... Yo en aquel descanso de aquel partido estaba en el palco, estaba solo, sin hablar con nadie, no tenía ganas de hablar con nadie. Estábamos lanzando el proyecto Nuevo Campo. Y ahora, ¿con qué cara nos presentamos para decir vamos a hacer un campo 5 estrellas para ser el mejor campo de segunda división, ¿no? Nos salvamos. Imagínate lo que hubiera sido para mí y para mi familia. Mis bisnietos sería, ¿sabes quién es este? Pues este es el bisnieto de aquella presidenta con la que nos fuimos a segunda división. Entonces, fíjate tú que hubiera sido una mujer por primera vez en la historia del club y el equipo a segunda. Tremendo, tremendo. Esa temporada, esa segunda parte de la temporada del campo se llenó hasta arriba, pero la protesta al final de ese partido contra el Levante, cuando el árbitro pitó el final del partido y el equipo estaba salvado, la expresión fue en esa misma intensidad que había sido el apoyo hasta ese momento, ¿no? Eso es la envidia un poco de la afición de San Mamés, ¿no? Envidia de la mayoría de aficiones en el resto del mundo, ¿no? Sí. Siempre están fieles, ¿no? Siempre. Al equipo, ¿no? Ya te digo que da igual cuál sea el momento del equipo, aquí el Atleti está por encima de todo. De hecho, hay muchísima gente en Bilbao que no le gusta el fútbol,
pero todo el mundo sabe lo que ha hecho el Atleti. Claro. Aunque gente que no le gusta el fútbol, todo el mundo sabe. Es como una religión dentro de lo que es el... Sí, sí, va en la sangre, sí. En la familia y eso, sí, sí. San Mamés, cuando ruge, como dice, ruge de verdad, ¿no? Yo creo que San Mamés, yo lo tengo bastante claro, te da 10, 12, 14 puntos al año. Sí. Te hace dar ese esfuerzo de más que igual no lo tienes, pero pasas el límite y San Mamés al final de año te da muchos puntos que ya te digo, que yo creo que en otro campo pues no los conseguirías y este público pues para eso es fantástico. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es un ambiente diferente, muy diferente. El Atleti se ha salvado muchas veces, no ha bajado nunca, a veces con equipos que no han sido de un gran nivel porque tiene una química con su público que le permite ganar 8 o 10 puntos que de otra manera igual no la hubiese... La cuestión es que se va a cerrar sin perder la virginidad, ¿eh? 100 años en primera división. Este pacto va a hacer viable la construcción del nuevo San Mamés. Hay un momento en que se aprovecha una ocasión, que a veces los trenes pasan cuando pasan, no cuando tú quieres que pasen, que fue las modificaciones del Plan General de Bilbao y la oportunidad de que aquí detrás, donde estaba la vieja feria de muestras, hacer un campo, que cabía. Vimos que cabía y fue la ocasión de hacer una operación urbana muy importante, porque aquí no está solamente el campo, accesos, regeneración urbana, universidad, conocimiento, tecnología, Athletic, futuro. Y con la Diputación nos autoconvencimos de que el campo era necesario y era necesario en el centro de Bilbao, porque el bilbaíno está acostumbrado a ir cerca de casa al partido de fútbol. De manera que aquello que se dijo de Archanda, etcétera, decayó pronto. Archanda para un bilbaíno es como ir a Marte. Es así. Aquel partido fue muy especial, primero porque podíamos, tras 25 años, ir a una final de Copa. Habíamos perdido 2-1 en Sevilla, si no recuerdo mal, y fueron aquellas declaraciones del presidente de Sevilla, del Nido, que del León nos vamos a comer hasta el rabo, ¿no? Desde que salimos del hotel hasta que pitó el final el árbitro, pues bueno, la afición y cómo estaba el campo era de marcar y bueno, de esas noches que siempre se te quedan en el corazón, grabadas y en la cabeza. Y cuando ya el resultado estaba más o menos clarito, pues la gente empezó a cantar, primero unos y luego creo que fue todo el campo, aquello de del Nido, cómeme el rabo, ¿no? Estaba también el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que acababa de ser nombrado obispo, estaba en el palco y se partía de risa el obispo con aquello. Pues María del Nido, que tiene puede tener la imagen que tenga, pero es un auténtico caballero, me dijo que lo tenía bien merecido el cántico del público. Quiero decir que lo encajó con deportividad y además reconoció absolutamente la superioridad que había tenido el Atleti. Del mismo modo que el público que estaba alrededor del campo, al final del partido le reconoció también ese espíritu deportivo con el que encajó el cántico del público, que insisto, él mismo reconoció que había ganado a pulso. Me vino a la cabeza todos aquellos jugadores que han estado muchísimos años, pues como Julen Guerrero, Urrutia, Larrazábal, Andrinúa, Garitano, que han sido emblemas y no tuvieron esa oportunidad. Final, ¿no? Que yo, pues digamos, la perdí, pero tuve la posibilidad de ver realmente este club que es, porque al final, toda esa semana previa, toda la gente que se desplaza hasta Valencia y tal, y vivirlo en primera persona. Vivirlo en la final es muy bonito. Yo tenía, evidentemente, la esperanza de que tuvierais un mal día y que ganáramos, pero... Me sabía mal por vosotros, por todo el buen rollo que tenemos con el Atlético, los jugadores, pero sobre todo por ti. Merecías algo más. ...11 contra 100. ¿Los 100 eran niños? 100 niños. 100 niños. Sí. Y claro, entre nosotros, si son niños tal, queríamos ganar. Entonces hablamos, ¿qué se puede hacer para intentar superar a 100 críos? Entonces empezamos a hablar, joder, pues gente abierta a banda, pasamos por encima a todos y luego centramos, tal, no sé qué. Remate directo.
pues al final nosotros lo pasamos mejor que los niños todavía. Y al final se convirtió en 11 contra 200, porque había 100 para la primera parte, 100 para la segunda, no se quería ir nadie, y jugaron 200, aquello fue... A mí siempre San Mamés me ha parecido que empieza en pozas y acaba en el césped, ¿no? Porque por todo ese recorrido con el escudo al fondo, tal, siempre he pensado que eso es San Mamés. El triangulito era un triángulo que estaba aquí, en la banda derecha de Tribuna Norte, que pasábamos los chavales, cuando pitaba el árbitro, pues pasábamos a las filas delanteras y, bueno, teníamos que venir pues dos horas o tres antes del partido, pero todo el sacrificio valía la pena. Jesús Garay pasó al Barcelona y que gracias a ese traspaso se hizo esa tribuna, la Tribuna Garay. Era un superclase para mí, por su elegancia, por la forma de correr, por la forma de jugar y de ver el juego. Estas porterías tienen una cosa especial. Tienes que aguantar como sea el run-run de la gente, el achucheo, lo que sea, un fallo cualquiera, ya sabes. Las columnas de la Este. Una característica fundamental de San Mamés era que las columnas, que eran pocas, pero que siempre te rompían un córner. Yo lo he comprobado, ¿eh? Yo siempre he dicho eso. Con viento pierde el Atleti, no sé, le va mal. Esos días que hay mucho viento, malo. Disfruté viendo el Athletic en partidos magníficos, tanto en casa como fuera. Sí, yo también disfruté mucho. Siempre ha habido equipos de garra, de mucha fuerza, de raza, pero todos somos de buen paladar. ¿Qué pasa? Que hay que convencer a toda la gente de cómo jugar. Yo creo que Bielsa el año pasado lo consiguió. El Athletic yo creo que jugó como un equipo grande. Sí, jugó dominante, como un equipo grande. Jugó que quería bien ser en casa, bien fuera. Daba igual el rival, daba igual el escenario, en casa o fuera. Quería ser protagonista, quería tener el balón. El año pasado se disfrutó muchísimo, tanto aficionado del Athletic, fanático del Athletic, como del fútbol en general. El partido de Manchester también es un recuerdo que nos llevaremos todos, ¿no? Más que nada porque históricamente con el Athletic está muy vinculado un partido, una eliminatoria en el 57, que el Athletic ganó 5-3 en un campo nevado y ha quedado ahí como algo imborrable en la historia del Athletic. Y bueno, era reabrir esa página, dio las posibilidades de recordar, de volver a que la gente que no había vivido aquello pudiera pues, profundizar en él. Hijo, el ir a Old Trafford... Sí, pero el partido de Old Trafford fue espectacular. Y después, pero sin embargo, luego, no las teníais aquí todas. No, bueno, claro, ¿por qué? Porque tener, al final, claro. Pero el ambiente y el nivel del equipo aquí también... No, muy alto. ¡Puf! Sobre todo la gente joven que no había vivido experiencias así, ¿no? De tratar... de igual a un gran equipo alemán o al Manchester, ¿no? Que entendieron ese día que el Athletic todavía tenía derecho a la grandeza, ¿no? Que después de la ley Bosman no había por qué no soñar con grandes gestas, ¿no? Y ya el colofón y lo máximo fue el día del Sporting de Lisboa.
todos pensábamos que el partido era la prórroga y prácticamente en el 90 Fernando metió el 3-1 y nunca había visto así San Mamés. Lo único malo fue pues, que no tuvisteis la fortuna de conseguir al final ninguno de los dos títulos. Llegó el gol del Atlético de Madrid. Disparo con la zurda del colombiano Radamel Falcao. Ya es de Sergio Sánchez. Qué envidia te tenemos. El último gol en este campo, ¿eh? Cuando salí al campo le pregunté en línea qué tiempo quedaba y cuando me dijo que bueno que era el minuto 35 dije yo pues a ver si no hay tiempo, ¿no? a ver si tuviésemos la fortuna. Yo recuerdo luego que Iraola me estuvo preguntando Juan Lu, qué tiempo quedaba el partido y le dije bueno apenas 5 minutos quedarán. Sí fue una alegría inmensa, pero lo que tampoco me volví loco fue celebrándolo porque creo que ante todo había que tener un respeto al estadio, a la afición y espero que dentro de 20, 30 años cuando venga por aquí por el Museo del Atleti pues vea una camiseta colgada y todo el mundo diga ¿quién sería el Juanlu este que se le ocurrió meter? ¡Qué envidia! Envidia sana. También tengo yo envidia de no poder jugar en un histórico como el Atleti. Mira que he buscado familia aquí en el norte vasca, pero no me salía ningún parentesco. Nada es para siempre, ni siquiera San Mamés, este San Mamés, el San Mamés que vio a Pichichi. ¿Vela usted? Gorostiza, Blasco, Zarra, Gainza, Carmelo, Garay y Vívar. ¡Qué pena! Claro, aquí hemos visto grandes jugadores de Atleti, grandes partidos, pero la vida evoluciona y hay que cambiar. Pues sí, sí, se va parte de nuestra vida, pero bueno, no, a mí no me importa. Más moderno será mejor. Los bilbaínos nos hemos adaptado a la industrialización, al bacalao, a la cultura, al nuevo Bilbao y nos adaptaremos al nuevo San Mamés, a San Mamés Berria, inmediatamente. Pero bueno, te da pena. Pero bueno, esta aquí que están haciendo va a parecer que va a ser precioso, ¿eh? No sé cómo será. Si tendremos tiempo de verlo. Sí, hombre, por Dios. Ya la veremos. Algo acaba, ¿eh? Hay que faltará algo aquí. Algo acaba, faltará siempre algo. Pero siempre quedará algo. Siempre los sentimientos, queda. Los recuerdos, no sé. Los recuerdos no nos los puede matar nadie. Ninguna grúa, ninguna dinamita, nadie va a poder matar esos recuerdos. Los grandes campos o los campos modernos pues, ganan en comodidad, en seguridad y demás, pero pierdes un poco de lo que tiene este campo. Yo creo que es puro fútbol, ¿no? Trasladar ese espíritu, ¿eh? Ese espíritu sí, sí. Bravo, como decís vosotros,
a ese nuevo, ¿eh? Va a ser un reto. El legado que deja este campo merece que el nuevo campo esté a su altura. Lo tendrá que hacer día a día, lo tendrá que hacer en noches gloriosas y en noches tristes. Como cuando te vas de casa, ¿no? Que al final dices, joder, es triste porque te vas de tu hogar, pero es para mejorar. Justo aquí al lado, ¿eh? Sí, sí. En la misma calle, en la calle Pichichi. Ajá. Cada vez que pase y vea dónde está todo construido y vea que también se ha construido encima de este campo, pues intentaré un poco ubicar dónde era la portería, dónde era todo, ¿no? Será difícil explicarle a mi hijo pequeño de 4 meses cómo era el viejo San Mamés, pero yo le diré, se lo explicaré con una sencilla frase, ¿no? Que éramos una gran familia. Es mucho lo que se me va con esto. Es mucho. Ahora, como estoy viendo, parece de terciopelo el campo. Y es mucho lo que se me va a mí con tirar San Mamés. Su etapa, nuestra etapa, toca a su fin. Pero la vida sigue, el camino continúa y otros lo andarán. Vuestros hijos, nuestros nietos. Les espera una misión complicada. Perpetuar la leyenda de San Mamés. Trasladar la magia. Suya es la palabra. Suyo es el balón. Thank you.